Y mira, una ciudad inteligente ofrece a su población una mejor calidad de vida y eficiencia en los servicios urbanos, satisfaciendo las necesidades económicas, sociales, culturales y de medio ambiente. Con la llegada del nearshoring, Torreón cada vez está más cerca de convertirse en una de ellas. Y servicios de primer nivel. No obstante, resulta algo mucho más simple como hacer el uso correcto de datos y la información, la cual nos lleva a contar con un orden para posteriormente crecer como sociedad en todos los aspectos, desde salud, seguridad y movilidad, entre otros. Muchas veces tenemos la idea de que una ciudad inteligente es la que tiene dispositivos electrónicos o digitales en todos lados, y por supuesto esto es un componente importante, pero de nada sirven todos estos instrumentos o mecanismos si no hay los datos y la información al día de los distintos temas que inciden en la vida de la ciudad y de quienes la habitamos. Entonces, la oportunidad para Torreón, como para todas las demás ciudades de Coahuila y de México, por supuesto, está en la gestión de los datos, en tener una generación constante, fidedigna, fiable de datos que nos permita conocer mejor cómo se encuentra la ciudad en cada momento. Es a partir de la generación de datos cómo se pueden tomar decisiones oportunas de lo que acontece para la ciudad y hacia dónde se quiere llegar. Es por ello que surgen instituciones como el INPLAN, COESID y el Consejo para la Planeación Estratégica a Largo Plazo del Estado, donde se analizan las áreas de oportunidades para el progreso de la sociedad en cada uno de los aspectos que la integran. Por ejemplo, saber hacia dónde, en materia de movilidad y transporte, hacia dónde se mueve la gente, cómo se está moviendo, cuáles son sus intereses de desplazamiento, cuáles son los medios que usa para moverse, cómo se pueden diversificar estas formas de movilidad, temas educativos, temas de seguridad pública, por ejemplo, los temas de inteligencia en materia de seguridad pública son también de enorme relevancia, y con los nuevos dispositivos y mecanismos digitales que hay, pues es mucho más fácil la gestión de información en tiempo real y con una capacidad de respuesta inmediata. Temas de salud, temas educativos, es decir, es una amplísima gama de posibilidades. Es de esta manera como se logra contar con una ciudad inteligente y sustentable, motivo por el que cada vez más son las empresas interesadas en establecerse en Torreón, que con la llegada del nearshoring espera una derrama económica importante para el beneficio de toda la población, de tal manera que con anticipación se trabaja con universidades para poder contar con el capital humano y los servicios necesarios. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario Kir Castillo. Y miren otra información, 23 laguneros que...